Desde el pasado lunes, el ambiente político en la República Dominicana ha captado la atención de la población en sentido general. Y es que los principales partidos han establecido posición ante posible introducción de proyecto de reforma constitucional para abrir paso a la reelección del actual presidente Danilo Medina. Por un lado, la fracción del presidente Leonel Fernández. Al otro extremo, los seguidores que defienden la actual gestión de Danilo Medina. Consignas, pancartas, bombas lacrimógenas, palabras fuera de contexto, enfrentamiento entre policía y congresista, un panorama oscuro que parece no tener final. Mira, esto no es más que una provocación, que lo que se está haciendo, no ya en contra del gobierno, sino frente a las fuerzas armadas. Esta gente lo que están es protegiendo aquí. Ellos no están haciéndole daño a nadie. Oye, las consecuencias de lo que pueda pasar aquí en el Congreso de la República y frente al Palacio del Congreso, serán responsables Leonel Fernández y su gente. Lo que pueda pasar. Ellos lo que están provocando es un muerto aquí. Aquí no va a ocurrir. Esto es un gobierno democrático. Danilo ha sido tolerante. A Danilo lo insultan. A Danilo lo agreden moralmente. A Danilo lo que ha faltado ellos es lo peor, pero no lo van a lograr. Aquí se va a aprobar. ¿Usted es partidario de que se modifique? Claro, aquí se va a modificar la Constitución de la República. Y esos son unos artículos para habilitar a Danilo Medina. Danilo Medina lo está haciendo un gobierno como nadie en este país. Entonces Danilo Medina debe seguir 4 años más por la tranquilidad del pueblo. Se cuestiona que la sede del Poder Legislativo sea el escenario donde danilistas y leonelistas, grupo de un mismo partido, debatan sus diferencias. Que el Congreso Nacional tiene los últimos días prácticamente en un estado de sitio. Nosotros no podemos seguir trabajando. Y la seguridad, a pesar de que ustedes ven que hay muchos militares y policías, de nosotros a nivel interno, inclusive en los baños del Congreso Nacional, de las diferentes oficinas de nosotros y los salones de reuniones del Congreso Nacional están militarizadas. Y así un Congreso en un país democrático no puede funcionar, porque aquí está la pluralidad. Aquí está la representación genuina del pueblo dominicano, porque nosotros representamos desde Pedernales hasta Puerto Plata, de Puerto Plata a La Romana, a Bávaro, a Macao y así sucesivamente a toda la geografía nacional. Esta situación agravó la crisis interna del PLD y provocó la reacción de sectores sociales y políticos del país, que condenaron la agresión frente al Congreso Nacional. En el Congreso no solamente es legislar y sentarnos nosotros en el curul para aprobar proyectos de ley o resoluciones o pedimentos de la sociedad o de alguien que cometa o la agenda del día. Aquí todos tenemos responsabilidad en diferentes comisiones y estamos trabajando. Ahora bien, le voy a contestar al vocero que habla muy bonito y que la justicia y que nosotros como gobierno. Hay muchos de ellos que a Dios rogando y con el mazo dando. Eso quiere decir que mientras por un lado están siendo graciosos con ustedes y con los medios de comunicación, por otro lado están jugando dos cabezas. ¿Cuál es el nombre? Usted oyó al vocero ahí, y yo soy diputado aquí, y yo conozco aquí el accionar de cada quien. Y si él quería respuesta yo le doy. Yo confío en Danilo porque ha sido el presidente más trabajador y que más le ha llegado a los sentimientos de los dominicanos y también en la parte humana. En lo que parece ser el inicio de un diálogo para buscar una salida a la crisis que amenaza la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el secretario general de esa organización, Reinaldo Pared Pérez, conversó ayer con el expresidente Leonel Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y luego con el presidente Danilo Medina en el Palacio Presidencial, sin que trascendiera los tratados con ambos líderes. Para su noticiero Telenor reportó Arismendi la Antigua.